Hola amigos, les saluda el naturalista curioso. El día de hoy vamos a hablar de la serpiente bejuquilla. Su nombre científico es Leptophis mexicans. Quiero agradecer a los amigos que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. No olviden compartir los videos. Y por favor, si no te has suscrito, hazlo ahora. Y activa la campanita para cuando tengamos nuevo material. La serpiente bejuquilla se distribuye en México en la vertiente del Golfo desde Tamaulipas, pasando por Veracruz y Tabasco hacia la península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hacia el istmo de Tehuantepec, pasando por Chiapas hasta Sudamérica. Es una serpiente que se puede encontrar en diversos hábitats de la República Mexicana, principalmente en lugares con vegetación densa. Acostumbra refugiarse en la base de las hojas de las palmas, en enramadas y con frecuencia en bromelias. Las condiciones del hábitat varían mucho y se las puede encontrar en selvas altas, medianas y bajas, o en bosque espinoso o palmares. Es una serpiente de talla grande. Alcanza el 1 metro con 20 centímetros de longitud. También, otra cosa importante es que la cabeza está bien diferenciada del cuerpo. La parte superior de la cabeza tiene un color verde y en la parte inferior o ventral tiene un color blanco. Una línea negra recorre desde la nariz hacia la parte posterior de la cabeza y sigue en la parte lateral del cuerpo. Es una especie diurna de hábitos arborícolas. Su cuerpo delgado está bien adaptado para la vida en los arbustos, palmas y árboles. Siempre se desliza entre las bromelias y orquídeas en la búsqueda de alguna rana o lagartija, las cuales son su principal alimento. Su temperamento es un poco nervioso, de movimientos rápidos. Generalmente si se le acosa huye, aunque si la agarras se va a defender con mordidas. Aunque las mordidas no sean venenosas, si son un poco tóxicas te pueden generar una lesión en la parte afectada. Esta serpiente fue observada a principios de la primavera en compañía de una pareja. Probablemente estén haciendo su abrazo de reproducción, aunque no pudimos comprobar en el video si vieron acopladas, pero sí vimos un momento muy bonito ahí en la parejita y posteriormente pues se ocultaron obviamente y ya al final nos regaló unos minutos donde se mostraba un poco más curiosa de haber sido filmada. Desafortunadamente, a pesar de que son serpientes muy hermosas, las personas por miedo las atacan, inclusive si tienen oportunidad las matan. Y pues es algo desafortunado debido a que pues son serpientes inofensivas para el ser humano si no se les molesta. Tienen un papel importante en ecología porque regulan las poblaciones de otros animales, inclusive son presa o alimento de aves rapaces o algún otro mamífero. En conclusión, son hermosas. Si ve alguna por ahí, por favor no la lastime, déjela ir. Y bueno, si este video les ha gustado, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal. Y nos vemos hasta el próximo Naturalista Curioso. Muchas gracias.